Pero vaya, avui parlem d'un d'aquests criminals, diguem, d'aquests que sí que van amb ganivet, o pitjor. Avui ens acompanya l'Ernesto Mallo, escriptor de novel·la negra, que avui se centra en la figura del doctor Muerte, que és com li van dir, no? Es diu Hal Shipman. Harold Shipman, perdó. I és aquest senyor que ara veureu, que el veureu una imatge que sembla com molt angelical, però que resta a veure amb tot el que va fer aquest doctor que ara esteu veient. Harold Shipman, que era, vaja, y se sentía como un déu matant. Así es una característica de los asesinos en serie, que se sienten dios en el momento de matar, porque bueno, están disponiendo de la vida y la muerte de una persona. Lo notable de Shipman es que no había en sus hazañas esa profusión de sangre, de cosas espantosas, incluso de... No era de cuchillo, ¿eh? No era de cuchillo, no era de descuartizar, no era... Sino que él encontraba su placer en matar a la gente de una manera muy pacífica y muy placentera. Es decir, sus víctimas eran sus pacientes como médico y mujeres ya grandes, a las cuales él les inyectaba una sobredosis de morfina y las mandaba al otro barrio. Estem parlant d'algú que va assassinar a una persona per mes durant més de 24 anys. Durante más de 24 años, sin que lo detecten. Hasta que al final, bueno, ya contaremos cómo fue que ell, su carrera. Com acostuma a passar en aquests casos, semblava un home de buenos modales, de modales amables. Claro, era un hombre muy gentil. Creo que tenemos ahí... Bueno, ahí tenemos... Aquí tenemos las víctimas, pero tenemos también un vídeo que se mira aquí, veu, té cara de buena persona. Cara de buena persona, además que habla muy pausadamente, con mucha gentileza, mucha amabilidad. Pero si uno lo observa, ve que hay en esa mirada, hay algo más, ¿no? ¿Ell vivía a on? ¿Quién es la escena del crimen? En Hyde, la ciudad de Hyde, cerca de Manchester. Mira, ahora estem veient sobrevolant. En el Reino Unido, sí. Ahí está la ciudad de Hyde. La ciudad de Hyde, además, albergó a otros dos criminales famosos, Myra Hinckley y el otro que no me acuerdo cómo se llama, que creo que tenemos... Ian Brady, ¿pot ser? Sí. Y Myra Hinckley, que tenemos también las imatges. Es decir, que es un lloc on hi havia hagut altres... Sí, estos dos personajes asesinaron como a 13 o 14 niños y los enterraron en el jardín de su propia casa, hasta que los descubrieron. Y Hyde también es el nombre de un monstruo creado por Stevenson, que era el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El de Jekyll y Hyde. Y viene de allí también, del pueblo. Y tiene el mismo nombre, así que alguna cosa habrá. De manera que aquí hay una serie de connotaciones que, si uno quiere encontrar el vínculo, el vínculo está. Anem a veure la seva fotografía, que es de la mare, si no me equivoco, de Harold Shipman. Claro, Harold Shipman tuvo un trauma en su juventud, pues la madre murió de cáncer en épocas donde los tratamientos eran muy complicados o para en algunos casos no había, y él vio el sufrimiento que tenía la madre, que solo lo aliviaba la morfina. Cuando le daban morfina, ella recién ahí se aliviaba. En esto guarda un parecido con la historia de Adolf Hitler. De la mare, d'Adolf Hitler. Claro, cuya madre Clara también murió de cáncer. Que es aquesta imatge que esteu veient, aquesta és la mare d'Adolf Hitler. Ahí la tenemos, que es muy parecida a él, le falta el bigotito, pero ahí está. I curiosament, també hi havia un metge, no?, a la família de Hitler. Sí, claro, el doctor Hosbach, creo que era, ahí está, que era un médico judío. Y Hitler, que trató a la madre, y la trataban con... los tratamientos eran muy dolorosos, con mercurio, vapor de mercurio, no sé qué porquería, que no servían para nada. Y Hitler vio sufrir a su madre muchísimo. Pero lo notable es que cuando Hitler asuma el poder y hace toda su campaña contra los judíos, a este judío en especial lo toma bajo su protección y ordena que, llegado un momento, que lo ayuden a irse del país. Que això diu molt, suposo, que per aquí vas, de la confiança que un pacient o que un metge estableix amb un pacient i un pacient amb un metge. Exacte. I aquest vincle de confiança és el que va ser el caldo de cultiu perfecte perquè ell pogués assassinar les seves víctimes, que ara en parlarem. De alguna manera se cree que inconscientemente Hitler culpó a todos los judíos por la muerte de su madre, por este judío en particular. Y el detalle significativo es que a este lo protegió, para que no se vea que el revés de la trama.
Tornem a Shiman, perquè ell va trobar l'amor, que això també és molt habitual en alguns assassins en sèrie, que s'enamoren també, que òbviament maten, però també s'enamoren. Aquí també entenc que aquest és Shiman de jove, amb la seva parella. En un viatge en òmnibus, en la part superior, conoce a Rose Oxtoby i s'enamoren. Y bueno, y se casan y tienen dos o tres hijos. Abre un consultorio. ¿No? Él ya trabajaba para una prestadora de servicios médicos y de un día para el otro abre su propio consultorio, que ahí está, que lo llama The Surgery, y donde empieza a atender, donde se lleva a los pacientes que tenía de la otra empresa donde trabajaba. D'acord. Crec que a l'hora de descobrir, encara no m'ha explicat ben bé què va fer, però a l'hora de descobrir-ho va tenir un paper important la seva última víctima, que és Kathleen Grandy, que la veureu ara en imatge. Claro. Shiman tuvo una carrera impecable como asesino serial, es decir, él mató, como tú dijiste bien, durante 24 años a más de una víctima por mes, lo cual no está nada. ¿Pero cómo las mataba, Ernesto? Pues las inyecciones. Sí, les inyectaba. Y todas sus víctimas son mujeres grandes y todas muertas entre las 14 y las 16 horas, hora de la muerte de la madre de Shiman. Yo creo que de alguna manera la retorcida cabeza de Shiman, él lo que quería es aliviarlas de un sufrimiento que muchas no tenían, pero que él lo revivía así, la manera de aliviar a su... Que aquí ven tenir un cas similar a Catalunya, que en deien la Matallalles, crec que li deien, que també és una persona que treballava en una residència i també... o al Matallalles, sí. I els matava o les matava perquè creia que així els feia com un favor, fins i tot. Sí, bueno, és una, diguem, una mente retorcida, no? I què va passar amb aquesta última, amb la Kathleen Grandy, que vèiem abans? Ahí es donde Shiman mete la pata, porque Shiman, mientras fue un asesino desinteresado que satisfacía, nadie descubrió nada, pero acá, esta Kathleen Grandy, él hace un testamento, lo falsifica y lo manda a un estudio jurídico. Ell, és a dir, que les mataba també perquè volia... No, és el primer caso. Ah, el primer cas. Antes, y por eso ahí es donde mete la pata. La ambición fue lo que lo descubrió. Si no, seguiría matando hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasó? Ella, y cuando viene la hija y la mujer esta... Aquí veiem la última víctima, i aquesta que us trobem, se sembla molt, és la filla. Esta es la hija. La filla, que és la que va una mica descobrir-ho tot. Claro, porque cuando ella, Kathleen Grandy era una mujer que había sido alcaldesa de Hyde, que tenía muchísima actividad, hacía deporte, tenía vida social, y que yo estaba en muy buen estado de salud. Cuando viene y le dicen que murió, que no sé qué, que sí, que sufría el corazón. Mamá, nunca sufrió el corazón. Entonces le dice, bueno, no sé, tendría que hablar con el estudio de abogados que llevaba su caso. Va a ver al estudio de abogados y dice, mire, su mamá nunca fue clienta nuestra, pero esta mañana nos llegó un testamento en el cual le deja todos sus bienes al doctor Shiman. Pero es una estrategia muy poco inteligente, ¿no? Es que creo que es una autodenuncia. ¿Tú crees que él directamente se autoinculpa? Inconscientemente se autodenunció. Pero además no solo eso, él falsificó registros, hizo un montón de torpezas. Que, bueno, entonces está Kathleen Grandy, cuando escucha que esto del testamento, pues se va directamente a ver a Martillo Egerton, a Hammer Egerton. Sí, que también tiene una imagen de Martillo... ¿Martillo se llama? Lo llamaban. Ah, Martillo Egerton, que entenc que es el detective. El detective que investiga, el que estaba a cargo del jefe de la policía de Hyde. Este hombre la escucha atentamente y dice, acá... Evidentemente hay algo raro. Ordena la exhumación del cadáver, hacen la autopsia y demuestran que murió envenenada por morfina, ¿no? Toxicidad por... Però això vol dir, Ernesto, que la resta de víctimes no havien fet l'autòpsia perquè entenien que havien mort de forma natural. Claro, porque el asesino era el que firmaba el certificado de función. Lo tenía muy bien cerrado todo el circuito. El tema es que descubren esto, ven que ahí está la causa de la muerte, es esta, y van y le dicen, Shiman, venga para acá. Que es esta imagen, aquí es el momento en que lo detienen. Tenemos que conversar, y es el momento en que lo detienen, hay otra imagen de Shiman declarando. Sí, también tenemos un envío abans, sí, de algún interrogatori. Shiman no habla una palabra. No diu res. No, no mira los ojos a los interrogadores, no contesta, no dice nada, y se queda ahí. Pero bueno,
lo que Martillo Egerton no supo era lo que se le venía encima. Porque de pronto muchos de los familiares de otras... Ahí está, de espaldas. Sí, aquí es el momento en que está el interrogatorio. Pero ahí no abre boca, ¿qué? No, no dice nada, nunca dijo nada. Y siempre dijo que era inocente. Lo que Martillo Egerton no sabía era lo que se le venía encima. Porque de pronto los familiares de otros que habían muerto empiezan a atar cabos. Y dice, mamá también estaba en buena salud y la atendía el mismo médico. Y empiezan a caer casos y casos y casos. Que, y el cas, mira, que es un momento, creo que això és el judici, d'aquests dibuixants, sí, que fan, diguem-ne, a retras del judici. La dona també va tenir un paper important, la dona Schiman, perquè sempre el va defensar. Sí, ¿no? Ella siempre lo apoyó, siempre dijo que era inocente, y ella nunca la inculparon, porque ella, yo creo que realmente no sabía lo que las actividades de Schiman. Schiman también tenía problemas con las drogas, también se inyectaba él. Había tenido varios episodios. Ahí está Rose Oxtoby con el hijo de Shipman, con uno de los hijos, y la nuera. Ella lo apoyó siempre, toda la vida, hasta el final. Hasta el final dijo que era inocente y que era un error, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo condenó por 15 homicidios de los 400 que se cree que cometió, pero con 15 homicidios ya tú no hubo suficiente. Sense cap confessió. Perdón. Sense cap confessió per part seva. No. És a dir, es va poder demostrar fàcilment, però ell mai va confessar. Va morir, que també va sortir, vale, a la premsa. Ahí hay una cuestión, que es que Shipman estaba por cumplir 59 años, faltaban dos días para cumplir 59 años, y él tenía un seguro que de pensión que le iba a la mujer, pero si él moría antes de los 60. Y un día antes, o dos días antes de cumplir los 59, Shipman se ahorcó. Se murió en la celda, lo encontraron ahorcado con el viejo método de las toallas, de las sábanas anudadas. Y Rose Oxtoby desaparece del planeta. Nadie sabe dónde está, nadie da con ella. A la dona, ¿eh? Hasta el día de hoy, y no se sabe. El hijo se lo ha visto un par de veces, pero ella nunca más. Es probable que ella haya muerto. ¿Y hay alguna teoría de realidad que esta desapareció de la dona? No, bueno, no desaparece quiso, claro, o sea, con esa fama, no, claro, mejor para no irse. Pero lo gracioso es, ¿a qué se dedicó Shipman en la cárcel hasta el momento en que decide ahorcarse? Ah, sí, que yo no me puse porque no lo tenían, pero cosas de Harry Potter. Se dedicó a traducir al braille las aventuras de Harry Potter. Personaje extraño. Pero bueno, a la viuda le dejó la pensión al final, mediante el expediente este del suicidio, y bueno, todos felices y contentos. Dónido. Pero lo notable es esto, cómo una persona puede haber estado matando, porque... Durante 24 años, claro, sense que ningú... Bueno, a él alguien sospechó, y sí hubo una investigación en un momento, pero no llegaron a nada. Hay una cosa como que los médicos son sagrados, que están para salvarnos. Que ningú, diguem que... Exacto. Tothom es confía o confía en un metge. Exacto. ¿No? Bueno, pero en este no había que confiar tanto. Pero bueno, afortunadamente, la Kathleen Grundy dijo a mi mamá, no, vamos. Y ahí fue cuando se descubrió la trama. Una nueva historia de terror que nos ha portado hoy Ernesto Mayo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, y para mí un placer hablar de estas cosas tan alegres. Tornem amb ell d'aquí un mes. Nosaltres encara no acabem, fem una petita pausa i tornem amb altres qüestions. Fins ara.